Bien, pues ya vimos en este primer vídeo de cómo se cosía y cómo se confeccionaba un gambesón. Sí que no hay patrones por ninguna parte, puesto que, como habréis podido observar, si os habéis fijado bien en el vídeo del gambesón primera parte, lo que cogí fue un jersey de manga larga que tenía de sobras por casa. Ahora, afortunadamente, siempre sobra mucha ropa, y lo recorté abriéndolo. La parte frontal ya tenía el cuello y le corté los brazos, y con los brazos hice el molde de los brazos, ya lo habéis visto. Después pues tenía la tela, la yuta esta, o la guata, que era la prenda esta de algodón para rellenar, y me hice unos círculos un poco más resistentes con polipiel y fieltro, que cosí donde iban los hombros y los codos. El molde lo saqué pues haciéndome una raya con rotulador en la manga que había recortado previamente de la camiseta. Bien, la prenda quedó interesante y la probé en el castillo. Me puse la cuota de malla y este vídeo va sobre eso, sobre comentar cómo funcionaba la prenda. Bien, pues probé el gambesón y que resulta que era demasiado liso, ya sea por la tela que era muy fina o lo que fuese, resbalaba la cuota de malla y me ofrecía demasiada resistencia al cuerpo. Digamos que la prenda que tenía anterior la agarraba un poco más, no sé si es porque era de algodón o por la polipiel. Entonces, y por conveniente a esto también, o sea, la cuota de malla resbalaba y no me gustaba cómo sentaba el cuerpo. Era como llevar mucho peso encima y no se agarraba a ningún lado. Y por otra parte, pues una prenda cerrada que sudas mucho y no transpira. Bien, pues esto ya lo he intentado corregir en esta siguiente semana, en un par de días. Lo que he hecho es abrir un poquito las mangas, que casi no tenía orificio para poner las manos. Abrí las mangas al final. He cosido polipiel negra encima del traje, dándole una especie de bonitos adornos. Pero además de bonitos adornos, ahí es donde, tanto en el hombro como como encima de los hombros, como las clavículas, es donde se va a agarrar la cuota de malla o la armadura que llevéis, para que no resbale a peso muerto, que yo digo. Y va a hacer un poco de resistencia en ese punto para aguantar más la cuota, ¿vale? Lo tengo que probar y verificarlo, pero esa es la razón por la cual he cosido la polipiel a la prenda, para que haga una resistencia y no resbale las cotas de malla ni el metal en la tela lisa. Resolviendo el problema de lo que es la no transpiración, pues he abierto el lateral hasta la axila de abajo arriba, y he vuelto a hacer el sistema de cremallera que implementé en los hombros, para agarrar los hombros y poderlos sacar con una cuerda interior, un sistema de cremallera. Lo he vuelto a añadir de arriba abajo en los laterales, con lo cual tengo una transpiración total ya de la prenda. Y la cuerda que agarra el lateral está abajo anudada y cosida, y arriba está cogida el mismo botón que cierra la pieza de los hombros, aprovechando un solo botón. Bien, os habéis fijado que también he quitado la correa de arriba, al lado del cuello, porque no la veo, no la tengo a rango, no la puedo ver para atarme la cinturilla. Entonces he decidido ponerme también un lacito de estos con cordón, para comodidad y velocidad. Aparte, también supongo que con el tiempo ir sustituyendo. Son muy golosas las hebillas, quedan muy bien, son muy bonitas, pero ya os he hablado en otras ocasiones de lo que me gusta, que las prendas sean cuanto más naturales mejor. O sea, eliminar las hebillas, y si puedo poner todo cierre de botón o cierre de cordón de estos de nudo, pues mejor, porque para lavar, para que no se suelte óxido en la prenda, para mil cosas. Me gusta más la comodidad de no llevar hebillas, aunque las hebillas, como he dicho, pues son muy golosas, son muy caprichosas y siempre quedan bien a todas las prendas. Pero ante todo, pues la comodidad y la higiene en la prenda. Pues estas son las mejoras que he implementado en el gambesón. Espero que os haya gustado y espero que os haya gustado el primer vídeo, que no os haya parecido muy lioso, como ya os he dicho en otras ocasiones. Si os parece lioso o algo no os aclaráis, que yo he cogido una camiseta, la he recortado, he hecho un molde, no tenía patrones. Pero si algo os ha parecido que no os aclaráis mucho, pues me dejáis ahí el comentario y os lo procuraré explicar con más detenimiento, aunque no veo que haya ningún problema, porque es todo muy visual y muy práctico. Bien, pues con esto acabo ya la prenda de gambesón. Sabed que de estas prendas pues es bueno que tengáis un par, para poder ir a lavar y tener una de repuesto.
Y bueno, pues vamos a seguir con las prendas. Espero que os haya gustado este vídeo de costura medieval épica. Y conforme vaya haciendo alguna otra prenda, pues ya la iré poniendo. Si alguna no sabéis cómo se hace, pues me lo podéis comentar y os puedo dar alguna idea, porque veis que siempre alguna cosilla se me puede ocurrir. Como el tema este de las sombreras que y las mangas, que las he puesto con el cordón. Y la verdad es que ha quedado, que me ha gustado la idea de la cremallera esta y la cuerda, y es efectiva. Espero que os haya gustado y un saludo, nos vemos pronto. Dresses yellow, wrinkled face, all those dear.